Buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidos al lanzamiento de nuestro libro. Vamos a iniciar esta actividad con unas palabras, unas breves palabras que los editores del libro, Arturo Armandoz y yo, daremos, refiriéndonos a algunos contenidos generales, al proceso editorial, para luego dejar con ustedes al profesor Gerardo Martínez de la Universidad de Guanajuato, a quien agradecemos mucho la invitación que le hicimos, haber aceptado esta invitación de comentar el libro. Después de ello, vamos a dar la palabra a los autores del texto, del libro, y por supuesto al público que nos acompaña hoy día. No debería extenderse más que una hora y media esta actividad. Antes de iniciar, quiero agradecer a Valentina Cortés, en nombre de Arturo y mío, como editores, por todo el trabajo y el apoyo editorial en este libro, en todas las etapas. También al Instituto de Estudios Urbanos, en el marco de la colección de estudios urbanos, en la que se contextualiza, ¿cierto?, este trabajo. Y por supuesto a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que a través de un proyecto Fondesit ha financiado gran parte de los resultados de este trabajo. Finalmente, agradecer a todos los colaboradores y colaboradoras de este libro por entusiasmarse con esta propuesta y por el riguroso trabajo que realizaron. Voy a referirme brevemente un poco a los contenidos de este trabajo. Señalar primero que está encuadrado a escala latinoamericana y que los ejes temáticos resultan de una serie de cambios políticos, económicos y disciplinares que ocurren después entre la segunda posguerra e inicios de la década de 1980 a nivel regional, a nivel global y por supuesto con un impacto a nivel regional. Sabemos que durante el periodo entre guerras, el crecimiento de la mayoría de las economías latinoamericanas, las que en gran parte adoptaron el modelo ISI, junto al incremento de la urbanización, que fue acentuado, por supuesto, por este proceso de migración campo-ciudad, fueron parte de los factores que, catalizados por la Gran Depresión, pusieron a América Latina en un nuevo umbral de desarrollo. Ahora, en línea con este crecimiento industrial, la materialización de ese desarrollo fue buscada a través de la infraestructura territorial y de la articulación regional, apoyadas ambas en sistemas de planificación nacional. Tras la constitución de oficinas locales de urbanismo a partir de la década de 1920, para mediados de siglo funcionaban en varios países de América Latina ministerios o corporaciones de desarrollo, corporaciones como una figura muy propia del periodo, ¿cierto?, que asumen a escala regional y nacional esa planificación que en algunos casos derivó en ordenamiento, al tiempo que comienzan a conjugarse, a articularse con los objetivos y con las metas del desarrollo económico. Esta conjugación, de alguna manera, se busca mediante la definición de sectores como la vivienda, el transporte, las comunicaciones, junto a servicios de agua, de electricidad y otros, ¿cierto?, que de alguna manera estructuran ciertos sistemas de ciudades que nosotros llamamos ciudades planificadas. La siguiente, por favor, ¿vale? Bien, en línea un poco con este tema, ¿cierto? Quisiera comentar que esta propuesta del libro, Marcando la ciudad planificada en América Latina, surge justamente como parte del proyecto Fondesit, Vivienda y Urbanismo, una revisión crítica de la emergencia y desarrollo de la ciudad planificada en Chile entre el año 36 y 73, pero también como una continuidad temporal y epistemológica a un libro que habíamos publicado los dos editores, Arturo y yo, llamado Vísperas del Urbanismo en Latinoamérica, que corresponde al periodo anterior al de la ciudad planificada y que resultaba a su vez de otro proyecto Fondes. Entonces, en el fondo, este libro, Marcando la ciudad planificada en América Latina, también hay que entenderlo de alguna forma, ¿cierto?, en esta colaboración de otros proyectos. Siguiente, por favor. Este es un mapeo un poco de lo que buscamos presentar en el libro y que Arturo va a referirse con mayor detalle, pero nosotros intentamos que esta obra sea una referencia que mapee a nivel continental y en los países más dinámicos del ciclo desarrollista la planificación sectorial y regional
en relación con esta agenda modernizadora del periodo. El alcance general o panorámico del libro viene dado por la inclusión en la primera parte de tres capítulos que consideramos bastante centrales. Una introducción orientada a posicionar el libro en un panorama historiográfico, al cual me voy a referir muy someramente en un par de minutos, y al estado del arte, así como un poco de relevar la sección de los casos de estudio. Un segundo capítulo es panorámico también y revisa la relación entre desarrollismo, urbanización y planificación en América Latina para este periodo que ha estado a cargo de Arturo Armandós. Y un tercer capítulo de orden general, a cargo del profesor Rodrigo Hidalgo mío, de alguna manera también busca ser transversal y discutir en torno a la agenda territorial del desarrollismo y revisa de manera específica esta figura de la corporación. Esta revisión del capítulo 3 permite también analizar de manera general el marco y los tópicos que prevalecen en las discusiones disciplinares y cómo constituyen y definen a esta ciudad planificada como objeto de estudio de la planificación urbana y del ordenamiento territorial. Y en fin, bueno, el libro convoca en la segunda parte siete casos de estudio: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, y Venezuela, por supuesto, a los cuales Arturo se va a referir con más detalle. Solo quiero hacer una breve mención al aporte historiográfico de este trabajo. Consideramos que, si bien hay una extensa bibliografía con distintos énfasis sobre el periodo, sobre el territorio, sobre algunas dimensiones que tangencialmente tocamos en esta propuesta, sostenemos nosotros que hay pocos trabajos que han relacionado el desarrollo con la urbanización. Incluso la bibliografía, más bien del siglo XXI, ha tendido a centrarse en cambios económicos, políticos, urbanos, continentales, pero el arco temporal de esta propuesta consideramos que ha sido recorrido parcialmente o, sí, totalmente en relación con la modernización social, cultural, etcétera, de manera panorámica y comparativa, con obras muy valiosas, por supuesto. Y por otra parte, las bases sectoriales y territoriales del desarrollismo han sido estudiadas para algunos casos nacionales, mientras componentes como la vivienda también han sido trabajados, pero de manera comparada en América Latina, en algunos casos como el estudio de reciente estudio, no tan reciente, de la segunda década del siglo XXI, de Carlos Ambicio, orientado hacia el diseño urbano. En este panorama historiográfico, nuestro libro examina, a través del estudio en profundidad de casos significativos y con un alcance latinoamericano, esta sectorización y regionalización como importantes dimensiones del desarrollismo, de la teoría y práctica de la planificación durante el periodo. Buscamos entonces enmarcar a través de este libro este objeto común que nos hemos propuesto de trabajar la idea de la ciudad planificada y preguntarnos por sus principales características. El foco de nuestra propuesta entonces estriba allí. Arturo se va a referir con más detalle. Antes de ello, solo en la siguiente diapo contarles un poco sobre, gracias Valentina, por un poco el proceso de trabajo editorial que realizamos. Esta es una iniciativa muy colaborativa. Y en ese sentido, además de la revisión que estuvo a cargo de los editores, Arturo y yo, el proceso de trabajo de este libro consideró un coloquio ya internacional que estuvo abierto, esto se desarrolló en junio del 2022, estuvo abierto para estudiantes y para académicos e investigadores, en el que los participantes del libro presentamos nuestros avances con el fin de desarrollar una discusión en base a las preguntas centrales y a los resultados que iban surgiendo de estas investigaciones. Esto fue muy, nutrió mucho el proyecto, fue un intercambio muy enriquecedor y nos permitió, después de este coloquio, trabajar en el borrador final de los capítulos antes de que todas las contribuciones llegaran a manos nuestras como editores. Así que me parece que fue algo muy, muy significativo. Bueno, dejo la palabra a Arturo para que pueda precisar algunos puntos del texto antes de seguir con nuestra. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí.
Ah, ok. Gracias. Gracias a todos por asistir, por reservar el tiempo para acompañarnos. Aun cuando Macarena ya hizo los agradecimientos correspondientes a nombre de nosotros como editores, quiero simplemente enfatizar, bueno, el agradecimiento a Valentina Cortés, nuestra asistente de investigación y editorial, que ha sido un apoyo de verdad invaluable, ¿no? Quiero agradecer al instituto en particular, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, que es mi unidad de afiliación en la Universidad Católica de Chile, por patrocinar otra publicación en la que participo en esta ocasión junto a Macarena. Por supuesto, a los colaboradores, que han sido sumamente receptivos a lo largo de estos años con todo el proceso, digamos, de organización que ya Macarena explicó. Y con respecto a la revisión de los capítulos y las sugerencias que se fueron haciendo. Y yo también quiero agradecer a la profesora Macarena Ibarra por haber pensado de nuevo en mí como asesor internacional para el proyecto Fondesit, este segundo proyecto Fondesit, del cual surge el libro que hoy presentamos. Gracias, Macarena. Y por supuesto, profesor Gerardo, que va a ser nuestro comentarista por haber aceptado la invitación. Yo me voy a concentrar, como ya advirtió Macarena, en un poco el propósito del libro, bosquejar las preguntas y las hipótesis, los objetivos y el alcance, ¿no? Leo brevemente el texto que está tomado de una sección introductoria del libro, ¿no? El libro se propone examinar en términos comparativos y con un alcance latinoamericano. Y también creemos, como dijo Macarena, que de una manera pionera, la sectorización y regionalización como importantes dimensiones del desarrollismo y de la teoría y práctica de la planificación en el periodo indicado. Tales sectores y regiones, a cargo de diferentes entidades administrativas vinculadas de distintas maneras con el poder, central, constituyeron capítulos de los planes de desarrollo formulados durante el arco temporal, a considerar. Se trató de una sectorización del desarrollo nacional y regional que enmarcó, y ahí está la clave del título, ¿no? La que podemos denominar la ciudad planificada. Y esa ciudad planificada es la unidad, por decir así, del proyecto Fondesit de la profesora Ibarra originalmente, y es también la unidad que se mantuvo o se trató de mantener en los diferentes capítulos, ¿no? Se trató de una sectorización del desarrollo regional que enmarcó la que podemos denominar ciudad planificada. Si bien esta era atendida, como sabemos, desde la década de 1920 por especialistas, planes e instituciones, principalmente a nivel local, característico del ciclo desarrollista fue el encuadre regional y territorial del crecimiento urbano, mientras nuevos discursos y prácticas de planificación eran debatidos e intercambiados en encuentros nacionales y continentales. Estriba allí el foco de este libro, cuyas preguntas, hipótesis y alcances tratamos de esbozar a continuación. En el marco de las referencias continentales que se indican al inicio del libro y que Macarena también esbozó en su presentación, completadas con los capítulos transversales de la primera parte, el libro busca explorar casos nacionales, tratando de responder, entre otras, las siguientes preguntas. ¿Cómo se institucionalizó la planificación a nivel no nacional y cuál fue su vinculación con el desarrollo económico? ¿Qué sectores fueron promovidos y materializados por el desarrollo y la planificación nacional? Dentro de la agenda desarrollista promovida desde la CEPAL, la Alianza para el Progreso y otros programas, ¿qué sectores y proyectos fueron emblemáticos a nivel urbano y regional? ¿Y qué cambios teóricos, epistemológicos y metodológicos experimentó en cada país la planificación que sustentó el desarrollismo? Con respecto a las hipótesis generales, puede plantearse como primera la relacionada con el panorama geopolítico, que la instauración y adopción del desarrollismo en tanto modelo de base industrial en América Latina, primeramente a través de la articulación centro-periferia promovida por la CEPAL, posteriormente por otras instituciones y programas, hizo de la región un bastión del desarrollismo en comparación con otros bloques de lo que comenzaba a configurarse como tercer mundo. Esperemos que este libro
ayude, al igual que otros de colegas como Adrián Gorelick y otros tantos, a reforzar ese carácter de bastión que nuestra región tuvo. A ello contribuyeron factores varios. Además de encontrarse Latinoamérica dentro de la agenda geopolítica estadounidense, desde la buena vecindad promovida por la administración de Franklin Delano Roosevelt, los países más dinámicos de la región alcanzaron, especialmente en la segunda posguerra, indicadores de crecimiento económico y urbano que los colocaron en el despegue o en el tránsito a la madurez, según las denominaciones de algunas de las teorías desarrollistas y modernizadoras, como la de William Rostow, Walt Whitman Rostow, perdón, y entre otras que se revisan en los capítulos introductorios. Otro factor para el destaque internacional del desarrollismo latinoamericano fue la coincidencia entre la industrialización y la urbanización con el nacionalismo económico de corte keynesiano, promovido tanto por la CEPAL como por gobiernos y regímenes populistas durante todo el ciclo desarrollista, regímenes, como ustedes bien saben, de diferente orientación política. Sin embargo, a pesar de la sustitución de la industrialización por sustitución de importaciones, de la urbanización acelerada y del desarrollismo como modelo, es una realidad contundente que el desarrollo como tal no fue alcanzado en Latinoamérica durante el siglo XX. Si bien la respuesta a tal cuestión entraña múltiples factores económicos y políticos, sociales y culturales que escapan, por supuesto, del alcance de este libro, puede asomarse como segunda hipótesis que la confusión entre modernismo infraestructural y modernización social hizo creer, a veces con fines electorales o políticos, que era posible saltar directamente al desarrollo y la modernización sin atravesar ajustes estructurales y crecimiento progresivo. Una tercera hipótesis general del libro apunta que ese desarrollismo enmarcó y aceleró la ampliación epistemológica, metodológica y escalar del urbanismo que se tornaba planificación y eventualmente ordenamiento territorial. Si bien era este un tránsito que, mutatis mutandis, ocurría en la disciplina durante el segundo tercio del siglo XX a nivel internacional, en Latinoamérica estuvo enmarcado y catalizado por la necesidad de articular los objetivos y las metas del desarrollo económico y sectorial con el fortalecimiento regional y los sistemas de ciudades. En términos del debate disciplinario a nivel continental, este periodo coincidía también con la actuación de la que podemos llamar una segunda generación de profesionales y especialistas en estudios urbanos y de planificación, muchos ya formados en universidades y centros latinoamericanos e internacionales, y cuyos aportes este libro permitirá relevar, esperemos, en una mirada regional. En consonancia con las preguntas e hipótesis esbozadas, pueden ser identificados al menos cuatro objetivos del libro, los cuales son abordados de manera más o menos explícita en los capítulos, ¿no? El primero, caracterizar ese desarrollismo latinoamericano en relación con la constitución de sistemas de planificación nacional y regional. Identificar sectores, regiones y ciudades que, en cada país, devinieron emblemáticos de las políticas desarrollistas. Tercero, distinguir los cambios teóricos, epistemológicos y metodológicos experimentados por la planificación que sustentó al desarrollismo a nivel latinoamericano. Y cuarto, identificar factores que impidieron alcanzar el desarrollo en términos territoriales durante el periodo considerado. No me voy a extender mucho más, simplemente por último, creo que conviene hacer un par de consideraciones sobre cómo el ciclo desarrollista revisar contiene claves para entender el proceso latinoamericano posterior, así como sobre su vinculación con abordajes de este por parte de la geografía y economía urbana. En primer lugar, al haber sido, perdón, el desarrollismo un programa de cuño industrial y nacionalista, puede decirse que, siguiendo principalmente la orientación de la CEPAL, la industrialización por sustitución de importaciones alcanzó un valor no solo propulsor y dinamizador, sino incluso redentor para los países latinoamericanos. Es una expresión tomada de Richard Cohen, ¿no? Sobre
el valor que alcanzó la industrialización en algunos países del tercer mundo en vísperas de la División Internacional del Trabajo. No obstante, el agotamiento de la sustitución de importaciones hacia finales de la década de 1970, esa mística redentora de la industrialización seguiría incidiendo en la nueva División Internacional del Trabajo que ocurrió a la sazón, al menos en los países subdesarrollados que debieron insertarse en la globalización de manera precaria, tal como de hecho ocurrió en América Latina. Y ya voy a terminar, pero vamos a señalar que en segundo lugar, estamos conscientes de que desde la perspectiva de las escalas espaciales y territoriales que están siendo reelaboradas por la geografía económica, política y urbana más contemporáneas, también llamada geografía del capital, el ciclo desarrollista recorrido en este libro está anclado todavía en el Estado nacional y la región, ámbitos característicos del fordismo keynesiano concordante con la planificación centralizada. En este sentido, el desarrollismo fue concebido desde el primer estadio territorial que, tras los giros socioespaciales distinguidos por Jessop, Brenner y Jones, han llevado a una nueva morfología teórica. Esta busca superar la visión unidimensional tradicional, combinando los territorios con los lugares y las escalas y las redes surgidos desde la nueva División Internacional del Trabajo. Con todo y ello, los territorios nacional y regional protagonistas de este libro pueden y deben ser puestos en perspectiva con los reescalamientos que, siguiendo a Neil Brenner, han ocurrido desde finales de la década de 1970, cuando el Estado nacional fordista perdió su protagonismo, así como la región vinculada a ese modelo desarrollista. Si bien es esta una cuestión escalar que puede asomar en algunos de los capítulos, esa puesta en perspectiva y conexión con ámbitos y redes ulteriores, en tanto problema epistemológico para la planificación y el ordenamiento de finales del siglo XX, escapa del alcance de este libro, pero esperemos que el volumen ayude a proveer insumos y a poner en perspectiva para ese proceso. Bueno, ahora sí no le quito más tiempo. Voy a dar la palabra ahora a nuestro comentarista, el profesor Gerardo Martínez de la Universidad de Guanajuato. El profesor Gerardo, joven, muy joven, es sin embargo una de las voces más consolidadas, diría yo, de la historiografía latinoamericana. Tiene una visión sistemática muy, muy seria que hemos considerado, vamos a decir, conveniente para poner en perspectiva, como él considere, los aportes que este libro puede hacer. Gracias, Gerardo, y gracias a todos por la escucha. Muchas gracias, Arturo. ¿Se escucha bien? Sí. Excelente. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Agradezco mucho al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile esta invitación. Debo decir que tengo muy gratos recuerdos de una breve pero productiva estancia en el instituto en la que me dieron la oportunidad de dialogar y de madurar algunas ideas en términos teóricos, metodológicos e historiográficos alrededor de la historia urbana de América Latina. Macarena Ibarra fue mi anfitriona y una gran interlocutora, y la estancia fue posible justamente por la recomendación de Arturo Almandós. Mi agradecimiento a ambos entonces y ahora por su amistad, sus aportes a la historia urbana y la oportunidad de aprender y de mantener estos canales de comunicación. Me alegra ser uno de los primeros lectores de esta obra colectiva, que nos ofrece una ventana a un mundo complejo como el que transitó entre las décadas de 1940 y 1980. Voy a hacer una lectura de conjunto, una lectura de historiador y una lectura desde México. Afortunadamente, tanto Macarena como Arturo han hecho introducciones muy, muy interesantes. Acerca de los autores, de los capítulos y de la manera en la que fue construido. Enmarcando la ciudad planificada en América Latina 1940-1980, Desarrollo, Territorio y Planes Sectoriales, es un libro para nuestro tiempo, que se asoma al pasado reciente y que permite reflexionar sobre el presente a partir de una serie de temas que se entrelazan permanentemente.
Escrito principalmente por urbanistas y arquitectos, con una participación más discreta de geógrafos, economistas e historiadores, su contenido, y esto me interesa subrayarlo, interesa no solo a estas disciplinas, también interesa decididamente a la administración pública, a la política y a la ciencia política, a la sociología. Los temas que aquí se tratan conectan en más de un sentido a las ciencias sociales con las ingenierías, la arquitectura, la geografía o la agronomía. Bajo la coordinación de Arturo Almandós y Macarena Ibarra, un equipo de 10 investigadores se propuso examinar, cito, en términos comparativos y con alcance latinoamericano, la sectorización y regionalización como importantes dimensiones del desarrollismo y de la teoría y práctica de la planificación. Los casos que se estudian, modulando en diferentes tonos los objetivos comunes, son los de Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay, países que son aquí reconocidos como los más grandes y dinámicos, urbanizados e industrializados del ciclo desarrollista. El periodo y sus implicaciones no han sido ajenas a la historiografía, sobre todo la de corte económico. En todos los países ha habido una literatura especializada y apreciada sobre el tema, pero hay aquí una propuesta de lectura original y relevante. La época del desarrollismo es muy claramente cercana a los propósitos y dinámicas que en todas partes se habían promovido previamente, en la era liberal, digamos entre 1870 y 1930. Las voces modernización, fomento, ciencia, tecnología u obras públicas evocan esa continuidad. Desde luego que hubo cambios de gran alcance en el modelo dominante. Y en ese supuesto se inscribe el interés por evaluar lo ocurrido entre la etapa que va de las décadas de 1930 a 1940 hasta finales de la de 1970 o principios de la siguiente. A lo largo de esos 40 años, el modelo se caracterizó en América Latina y casi todas partes por un nacionalismo económico y político, por tanto en políticas proteccionistas y de promoción industrial, rasgos que, con variantes y ligeras excepciones, por ejemplo, en alguna parte de la dictadura militar brasileña, fueron compartidos, cito al estudio introductorio, de manera heterodoxa por regímenes estatistas y liberales, democráticos y dictatoriales. Además, una de las notas más distintivas del desarrollismo en la región radicó en la voluntad política para convertir la planificación urbana, territorial y sectorial en procesos institucionales, el centro de atención de esta obra. Hay que decir, conviene decir, que ciudad planificada y planificación son términos vertebrales que pueden generar equívocos. Desde 1930, en todo el mundo, planificación remite a orden, ha dicho Adrián Gorelick. La economía se la apropió de muchas maneras. Dejó, como dice este autor, su marca indeleble en el término planificación, pero las disciplinas ocupadas en estudiar y gestionar la ciudad pueden atribuirse a haberle dado origen mucho antes. Sobre todo a partir de los años 40, se entremezclaron en esa palabra ingredientes con variantes que enfatizaban desde lo económico y social hasta lo regional y sistémico, en un momento en que, en casi todos los casos, dice Almandós, la noción de planificación connotó esa ampliación desde lo urbano hacia lo regional. Por eso, y también subrayo este asunto, la perspectiva espacial es una de las apuestas más originales de esta obra, pues permite explicar a América Latina revalorando la ciudad y el territorio en un sentido que con frecuencia se pierde del radar, pero que fue claramente central en las teorías y prácticas de planificación desarrollistas. En el apartado introductorio, Almandoza y Barra afirman que la escuela de la dependencia y sus interpretaciones marxistas soslayaron en general el territorio y el espacio. A pesar de ello, hubo en las políticas de planificación y desarrollo económico un cruce con tradiciones disciplinares, teorías, instituciones e ideas, algunas de larga construcción, preocupadas por la ciudad, su embellecimiento e higienización primero y su funcionalidad después, por el ordenamiento del territorio, por el estudio de las regiones en busca de su desarrollo armónico y de conjunto, e interesadas en la promoción de polos de desarrollo. El urbanismo y su transición epistemológica y escalar a planificación encontraron agendas políticas y económicas donde se materializaron
cito a Ibarra e Hidalgo, formas institucionales que vincularon el desarrollo al territorio. De hecho, la mayor parte de los sectores identificados con el desarrollo se vinculaban con la infraestructura territorial. Siguiendo los capítulos que componen la obra, se llama la atención sobre los sectores que fueron prioritarios o sobre los que a los autores interesa observar, teniendo grandes coincidencias. Industria y agricultura como actividades económicas complementarias entre sí, o menores casos de acción sobre la minería, el comercio o el turismo. Vivienda, servicios públicos, higiene y educación como políticas sociales para mejorar las condiciones de vida y generar acceso a empleo, por tanto, para fortalecer el consumo. Irrigación, en tercer lugar, irrigación, electrificación, comunicaciones y transportes, combustibles e infraestructura en general como palancas de la producción. Ampliarse, pero por ahora este libro nos permite ahondar en algunos, por ejemplo, en el sector de vivienda, en lo que corresponde a Chile, o en la atención que sobre Colombia se otorga en el capítulo respectivo a la infraestructura para la producción eléctrica y la industrialización. Uno de los comunes denominadores de los capítulos es la atención puesta a las instituciones. En todos los casos, y creo que no está de más recordarlo, se reconoce el desarrollismo como heredero de la política de buena vecindad de Franklin Delano Roosevelt, marcado en los acuerdos de Bretton Woods, el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, la asesoría de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. A ello deben añadirse los crecientes intereses estadounidenses en la explotación primaria e industrial de la región y la participación decidida de instituciones de largo alcance, entre las que aquí se reconoce una presencia principal de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, fundada en 1948, o la emergencia de programas específicos, como la Alianza para el Progreso desde 1961, que marcó en muchos casos una renovación de los afanes planificadores. En un sentido complementario al de la Red Panamericana de Instituciones, que ha identificado y nombrado Adrián Gorelick, en esta obra se siguen con atención las instituciones nacionales en sus diferentes modalidades, lo que invita, por cierto, a profundizar en las tradiciones y marcos administrativos de cada lugar, en las jerarquías otorgadas, esto me parece relevante, ya como secretarías o ministerios, como direcciones, como inspecciones, creo que sería la traducción de inspectorías en Brasil, departamentos, oficinas, comisiones, consejos, juntas o corporaciones, sistemas de planeación o misiones, desde las cuales se formularon informes, planes y programas para la producción desde las perspectivas sectorial y territorial. En Chile, por ejemplo, se formó en 1939 la Corporación de Fomento Productivo para coordinar, cito, a través de su plan de fomento de la producción nacional, todas las actividades económicas, según el estudio de los recursos disponibles en el territorio chileno. La marcha al oeste y la expansión de las fronteras de ocupación del territorio en Brasil iniciaron en los años 30. En México se constituyó en 1942 la Comisión Federal de Planificación Económica. En Venezuela se creó en 1941 el Consejo Nacional de Obras Públicas. En 1946 la Comisión Nacional de Urbanismo, evidenciando el posicionamiento adquirido por esta disciplina en la administración pública. Y en 1958 se organizó la Oficina Central de Coordinación y Planificación, el primer organismo, dice el capítulo correspondiente, que a través de los planes de la nación y la planificación centralizada vincularía el desarrollo económico con el ordenamiento territorial. Aunque pueden reconocerse en las anteriores iniciativas un claro componente territorial, varios autores proponen que en sus países ese cambio de escala de la ciudad a la región en los abordajes de la planificación urbana ocurrió a finales de la década de 1950 e inicios de la siguiente, y que corresponden a un momento más cercano a la Alianza para el Progreso, pasando al abrir la década de 1970 al concepto de ordenamiento territorial. En esta etapa habría ocurrido en Colombia, según se dice, la consolidación de la planificación económica regional. En Argentina se erigió en 1961 el Consejo Nacional de Desarrollo
para asesorar al Ejecutivo. Y poco antes se había creado el Consejo Federal de Inversiones, que según su plan de 1964 se proponía la afirmación de la unidad nacional por medio del desarrollo armónico de todas las regiones. En Uruguay, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico tenía en 1963 un equipo de 107 técnicos y en la elaboración de diagnósticos, planes y programas participaron cerca de 300 expertos nacionales en muy diferentes temáticas. Otra lectura de conjunto que vale la pena destacar y discutir junto a esta de las instituciones es la de la relación que se estableció entre la academia y las políticas públicas, entre el saber experto y la burocracia estatal. Si en 1904 necesité de los generales del ejército para asegurar la paz, dijo el presidente uruguayo José Batlle y Ordóñez, en 1905 debí recurrir a los ingenieros para asegurar el progreso del país. Con idéntico espíritu, un congreso de municipalidades convocado en Venezuela en 1911 quería que la administración fuera considerada ciencia y no arte. Por ello, los autores subrayan la confianza que el poder depositó en la investigación científica, los técnicos, profesionistas y asesores, en las disciplinas, las teorías, las metodologías rigurosas, los discursos y discusiones internacionales, los diagnósticos especializados formados por expertos, en los lugares ganados por la academia para la toma de decisiones políticas. Esto ocurrió en todo el periodo y aún mucho antes, como se ve, pero con una creciente institucionalidad. ¿Cuáles fueron los resultados de este proyecto de largo aliento, planificador y desarrollista? Es una pregunta que se hace desde el inicio, que se plantea y que puede seguirse a lo largo de los capítulos. Respecto a este aliento planificador, el profesor Luis Fuentes escribe en la presentación de este libro: aunque la intuición diga lo contrario, la planificación urbana en América Latina ha tenido una historia particularmente rica y diversa, marcada por periodos de intensa urbanización, cambios políticos y económicos profundos, y una serie de oportunidades y desafíos únicos. Hasta ahí la cita. Es cierto, según sugieren los autores, que la abundancia de planes, muchos no realizados y otros aplicados solo parcialmente, no debe entenderse necesariamente como algo negativo. Hubo detrás un proceso de institucionalización, de incorporación de saberes académicos a la administración pública, un distanciamiento, y quizá haya que seguir evaluando un poco esto, un distanciamiento de las decisiones políticas de vena caprichosa a favor de unas soportadas por la técnica y la ciencia. Una clave para leer la imagen de caos urbano de nuestras ciudades y de la subsistencia de desigualdades regionales se acompaña con las preguntas de en qué o por qué falló el modelo desarrollista. Muchas respuestas han sido ensayadas desde la economía, pero desde las perspectivas de los casos aquí estudiados se confirman algunas y se exploran otras. Propongo en este sentido recuperar algunas líneas trabajadas por los autores. La base del proyecto desarrollista se buscaba la modernización por la vía de la industrialización y la urbanización. En teoría, una y otra irían de la mano. Dejarían atrás países predominantemente rurales y agrícolas, parafraseando al economista mexicano Gilberto Loyo en un ensayo de 1950. El caso práctico en Colombia muestra que, pese a un fortalecimiento industrial logrado entre 1946 y 1956, estuvo esta industrialización altamente concentrada en cuatro núcleos urbanos y que fue insuficiente, cito al autor, para la demanda de trabajo generada por la rápida urbanización, al grado que la industria solo habría empleado a uno de cada 10 migrantes del campo a la ciudad. En el sector de la vivienda, por otro lado, Macarena Ibarra afirma que entre 1952 y 1970, el déficit habitacional de las ciudades chilenas no hizo sino aumentar. Si en el primer año hacían falta 156 mil unidades, en 1970 se requerían casi 600 mil. Este despegue no alcanzó la madurez, entre otras muchas razones, porque el crecimiento demográfico alimentó en todas partes una urbanización excesiva. Llevó a la ciudad contingentes que no encontraron lugar en la industria
y terminaron las más de las veces en sectores informales. El propio Almandós afirma también que en el camino había que tomar muchas decisiones y atravesar muchas coyunturas políticas y sociales específicas. La industrialización por sustitución de importaciones no calzaba igual a todos los países ni a todas las regiones. Sin combustibles, por ejemplo, Uruguay mantenía una dependencia grave del exterior y una parte creciente de su población activa engrosó la burocracia. Algunos autores sugieren que las ideas y las bases técnicas siguen dirigiendo la planificación actual. Puede que haya algo de razón, pero habría que subrayar, tal como se lo propone el estudio, de un periodo específico como el que va de 1940 a 1980. En las últimas 4 décadas asistimos a un giro muy marcado en el que el Estado central se retiró de la planificación en su sentido básico, esto es, reconocer el territorio, las realidades físicas, humanas y productivas, y generar políticas públicas de conjunto y regionales. Ya se sabe que los libros nos conducen a otros libros y a otras exploraciones. Si aquí están presentes las instituciones públicas dedicadas a la planificación, y en investigaciones como las de Gorelick y aquí mismo, hay también atención sobre instituciones académicas, actores, influencias, ideas, instrumentos de intervención, cursos y programas de estudio. Otra beta es la de las revistas como espacios de investigación y discusión, como se avanzó, por ejemplo, en los capítulos que componen el libro Después de la heroica fase de exploración, la historiografía urbana en América Latina, o como lo marcan publicaciones clave para entender este periodo, por ejemplo, Problemas Agrícolas e Industriales de México, fundada por agrónomos y publicada en México entre 1946 y 1959. Además de los 7 casos de estudio, este libro, bien escrito y editado, se compone de una introducción, un capítulo panorámico sobre el desarrollismo, la urbanización y la planificación territorial en América Latina, valioso, entre otras razones, por el repaso teórico y de las condiciones económicas y urbanas de la época, y de otro capítulo que, como mirada panorámica, centra su atención en las corporaciones como figura clave, en particular las que en Chile atendieron la construcción de viviendas. Destaco los materiales complementarios que se ofrecen al final del libro, que son muy útiles ahora y lo serán para futuros estudios. Un índice onomástico, una nómina de instituciones y personajes, y una serie de tablas con estadísticas de la población urbana, rural y los niveles de urbanización entre 1950 y 2000, no solo para los 7 países estudiados, sino para 20 países latinoamericanos. Me permito observar que en algunos capítulos particulares las imágenes y los mapas podrían vincularse con más contundencia a los textos y podrían ameritar mayores explicaciones. Voy a ser casi cerrando. Leídos en conjunto, espero no haber abusado demasiado del tiempo, leídos en conjunto, los capítulos refuerzan una imagen de multiplicidad dentro de un proyecto común. Fueron muchas las instituciones, los actores, las influencias, las formas de entender el desarrollo y muchas también las características y circunstancias políticas, económicas, geográficas y naturales, distintos los terrenos que había que intervenir. Me parece que este libro nos abre el apetito para ir más allá, con estudios que a la perspectiva de las grandes instituciones nacionales sumen los esfuerzos locales, sobre todo en los estados y departamentos, pero también en los municipios, que apoyados claramente en la misma agenda desarrollista, crearon iniciativas paralelas que enriquecieron y complejizaron el panorama, y que ponen una vez más en tela de duda esa imagen que en países como México se construyó de presidentes superpoderosos. En sentido inverso, al avanzar en la investigación sobre los proyectos locales, obras como esta deben tenerse en cuenta para enmarcar lo que ocurría en escalas más amplias. Si de pensar desde el presente se trata, una revisión como esta debe dirigir nuestra atención a la necesidad de propiciar diálogos mucho más francos entre las disciplinas y los saberes involucrados. Detrás de los mejores esfuerzos de planificación que aquí se revisan, estuvo el concurso no solo de urbanistas, geógrafos, geógrafos económicos, economistas o ingenieros, sino de expertos e instituciones con vocaciones múltiples.
De ahí que regreso al punto de partida. Este es un libro que convoca y nos recuerda la necesidad de ampliar nuestros referentes y nuestros diálogos. Enhorabuena a los editores, a los autores y autoras de los capítulos de este esfuerzo y ojalá que llegue a muchos lectores este libro. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gerardo. Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Si quieres, puedo continuar, Macarena. Sí. Valentina Salgado, hay una pantalla compartida, yo creo que por error. Ya. Sí, quizás dejemos de compartir pantalla. Cuéntame. Ah. Sí, por favor. Ok, listo. Gracias, Gerardo, por tu presentación. Como la mayoría de las, digamos, de los textos que yo conozco de tu producción, muy minucioso, articulado, nos ayuda a poner en perspectiva la obra, como otras obras sobre estas temáticas en América Latina, en diferentes países, en México. Pero adicionalmente hace un cruce ya por capítulos, por los diferentes componentes institucionales, administrativos, que yo creo que son bastante, vamos a decir así, pueden servir de guía para la lectura. De verdad que agradecemos tu dedicación debo hacer un comentario adicional con respecto a los agradecimientos que hicimos previamente, tanto la profesora Ibarra como yo, que por haberlo vamos a decir, asimilado a las contribuciones del libro, quizá no hicimos explícito la presentación que nos hizo el profesor Luis Fuentes Arce del libro, bajo cuya gestión en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales se, digamos, se conformó esta propuesta con todo el apoyo que recibió de la institución. Entonces, y ya de hecho, el mismo Gerardo pues ha citado algunas líneas de la presentación que nos ha hecho Luis. Bueno, siguiendo con el orden que nos habíamos propuesto, queremos ahora dar la palabra a los colaboradores, si quieren añadir algo sobre la obra, la experiencia editorial que hemos tenido, sus propios capítulos, etcétera. Brevemente, obviamente para no extendernos mucho con la audiencia, a ver si también al final es posible que los asistentes contribuyan, pero queda abierta el derecho de palabra para los colaboradores. Perdón, Arturo, antes de seguir y dar la palabra, solo comentarles que por el chat se puso un link para quienes quieran adquirir el libro, ¿ya? Así que va a estar ahí en el chat, en este Zoom, y después va a estar en un link en la página del instituto. Me sumo a los agradecimientos a la lectura que has hecho, Gerardo. Muchísimas gracias. Esa panorámica de conjunto, al igual que los aportes que se pueden hacer a distintas disciplinas, en los distintos capítulos del libro. Y esta escala, esta institucionalidad y los énfasis que has presentado son realmente dan cuenta de una lectura muy profunda, muy precisa y con mucho rigor. Además que es interesante dejar plantado el problema de la escala y la envergadura del quehacer disciplinar en este periodo que cubre el libro, porque a fines de los 80 y en los 90 nos vamos a encontrar con un panorama completamente diferente en América Latina. Entonces, bueno, eso vendrá en un tercer volumen, ojalá, ¿cierto? Pero es un momento efectivamente que se caracteriza por esta envergadura que has referido con tanta precisión. Así que muchas gracias y como Arturo Almandós señalaba, vamos a abrir la palabra a los autores, al mismo Luis Fuente, que si quisiera comentar algo, ¿cierto? Y al público en general. Juan José. Hola, ¿qué tal Arturo Macarena? Buenos días desde México y saludos a todos. Quiero yo aprovechar, bueno, además también agradecer la invitación en su momento al inicio de este trabajo que fue en coloquio hace un par de años ya. Y bueno, agradecer sobre todo el trabajo de seguimiento de Arturo y Macarena. Yo, más que, bueno, yo me corresponde el trabajo de México, que más allá de hablar de él, en particular, yo quisiera destacar algunas cosas que he comentado ahorita en la presentación y algunos detalles que comentaba Arturo también. Y por mi experiencia, más que nada en la parte de la enseñanza y la investigación, creo que en esta idea de la explicación, digamos, del urbano, que es lo que me toca a mí en la parte personal,
Tenemos como muy, muy al margen, incluso olvidó este tema del desarrollo, esta noción desarrollista en la planeación en nuestros países. Yo lo veo especialmente en México, ¿no? Entonces yo siento que esta serie de trabajos que tratan de experiencias particulares, pero que en conjunto sí relacionan, ¿no? Ese momento que fue una coyuntura muy importante en nuestros países. Y repito, al menos en México parece que no lo tenemos muy presente, ¿no? Y creo que en esa explicación que nos corresponde en la parte de la enseñanza, en el campo del urbanismo, como es mi caso, sí yo insisto en esa parte, ¿no? En mirar atrás, no porque no veamos la parte histórica, pero es ir atrás en particular a ver este origen particular, en especial que compartimos, porque en esa medida encontramos las explicaciones incluso a fenómenos que pasan actualmente, ¿no? Este trabajo, bueno, no me refiero a su actualización, pero yo hace algunas semanas estuve en una actividad aquí en México de estos temas más de acciones y logros, etcétera, en materia urbana en el país. Y veo que no hay ningún cambio, ¿no? Incluso yo, parte del título que conservamos es la persistencia, ¿no? De un modelo que en su momento sin duda fue exitoso, fue innovador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá y en esta experiencia vemos los logros, las metas, los números, ¿no? Y vemos que el fondo del modelo, la idea de la renovación, de la revisión, sigue una tarea pendiente. Lo que yo procuro hacer a nivel de la enseñanza es sí, sentar las bases en lo posible de esta noción del pensamiento latinoamericano en general y en particular de cómo impactó en lo urbano, porque quizá por un tema geográfico, no lo sé, estamos hasta acá, ¿no? Como que no hay mucha información al respecto, ¿no? Yo en mi trabajo hablo de los precursores, de las iniciativas, las coyunturas para México, ¿no? Y creo que en ese esfuerzo colectivo iremos avanzando en recuperar esos principios, esas bases, sobre todo para explicar lo que pasa actualmente en nuestros países. Yo lo que quisiera compartir, mi experiencia, no tanto el caso, sino mi compromiso en la investigación y la docencia para fortalecer estos contenidos. Y gracias nuevamente y muchos saludos a todos. Gracias a ti, mira. No sé si algún otro de los colaboradores quiere añadir algo, no se sientan comprometidos, pero por supuesto será bienvenido cualquier insumo. Hola, hola a todos. Primero, a mí me gustaría agradecer la invitación a participar de esta experiencia. La verdad fue muy grata. Por otro lado, me gustaría celebrar al instituto que todavía siga pensando que un libro como una obra colectiva es una opción y es una manera de producir investigaciones a escala latinoamericana. Me parece que, lo digo también un poco desde la realidad de la Argentina, hoy cada vez es más difícil la producción de un libro y nada que haya llegado a mis manos, previo paso por aduana, todos unos temas que tuvimos que solucionar. La verdad que a mí me es muy grato que todavía el libro como obra colectiva siga siendo, teniendo la centralidad que también lo tiene, que tal vez en los artículos y en ese tipo de producción, que son las lógicas donde cómo se produce la investigación, tal vez queda medio perdido y el compendio colectivo sigue siendo una posibilidad, como un intento de volver a construir un debate latinoamericano. Me parece que eso yo lo celebro, se lo agradezco al instituto, bueno, al Fondesit, ¿no? A Fondesit también y por supuesto a los editores. Y me parece que la lectura que se ha hecho del libro hay muchos puntos todavía que pueden seguir siendo parte de discusiones, de escalas, de nuevos diálogos que surgen a partir de estas articulaciones. Así que gracias a los editores, gracias a los compañeros también en ese seminario que ha ayudado a producir mejores textos y poner también en discusión algunos temas y tópicos que me parece que son centrales para debatir el tema del desarrollo en América Latina. Muchas gracias.
Gracias a ti, Alejandra. Efectivamente, es una propuesta también editorial. Sí, en un tiempo muy marcado, como tú dijiste, por las lógicas de la investigación más casuística en las revistas de alto impacto, lo cual, por supuesto, es muy válido en las universidades, pero sabemos, sobre todo los que también trabajamos en docencia, sabemos la utilidad que puede tener un libro como este, también como libro un poco de texto, si se quiere, más allá de que sea resultado de proyectos de investigación, no solamente de la profesora Ibarra, sino también de cada uno de ustedes que colaboraron. Pero sí se pensó como también han resaltado algunos de los que han comentado, Gerardo, el mismo Juan José, con un material complementario que ayude a la docencia. Entonces, gracias por resaltar ese punto también. ¿Algún No tengo cómo otro levantar la colaborador? mano por acá. John. Sí, quería decir algunas cositas. Bueno, pues uno, muy valioso el trabajo que ustedes han hecho como editores. Editar un libro es un trabajo supremamente dispendioso, duro, difícil, largo. Entonces, pues muchas gracias por haber asumido esa iniciativa. Sobre el sujeto, la intervención precedente me dio sorpresa de gestiones de aduana, porque aquí hace muchos años, sobre todo lo que se trata de libros y cosas académicas, pues no tienen gestiones de aduana, pasan directamente. O sea, a mí me llegó el libro directamente a mi domicilio sin ningún trámite adicional. Pero me pareció muy interesante la nota, pues, porque precisamente lo que hablaba también ahora rato el profesor Almandó sobre los diferentes regímenes en América Latina, a pesar de que haya una cierta homogeneidad en los países latinoamericanos, pues tenemos regímenes de gobernanza particularmente distintos. Y el libro creo que es muy contributivo en eso. Yo también creo que el libro contribuye a reflexionar en cómo, por ejemplo, pues pasamos de un keynesianismo altamente regulador a un liberalismo que a muchos tildan de neoliberal también, pero que son más bien una gran variedad de liberalismos que permitieron desmontar muchas de esas restricciones, pero que también pues tuvieron consecuencias distintas a las que tuvieron los regímenes regulatorios. Total que me parece que entrar a la discusión sobre esos cambios en América Latina y esas formas, por ejemplo, también distintas de adaptación del keynesianismo y del liberalismo y su impacto sobre los procesos de urbanización es supremamente útil. Y finalmente, completamente de acuerdo con el profesor Armando respecto al valor enorme de los libros, principalmente en ciencias sociales, creo que, pues claro, los libros tal vez tienen, en nuestro caso aquí en Colombia por lo menos, tienen menor reconocimiento económico que los artículos de revistas indexadas, pero tienen, a mi modo de ver, mucha más durabilidad. O sea, permanecen vigentes Así es. mucho más tiempo que los artículos de revista que por su número tan elevado, o sea, finalmente uno solo termina, uno mientras uno va a buscar un libro específico, lo puede encontrar, lo puede consultar en diferentes momentos. Este libro puede ser consultado en 20 años muy fácilmente. Un artículo de revista publicado hoy probablemente en 2 años ya deja de ser muy usado. Así Bueno, es. muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por todo. Sí, Espero vernos. gracias. Gracias, John, por también por esos comentarios. Sí, coincidimos plenamente con lo del el valor de long durée, por decir así, que tiene el libro, más allá del impacto a veces un poco short-lived o efímero que pueden tener algunos artículos sin desmerecerlos por ello. Y con respecto al muy importante esto que señalas con respecto a los temas políticos, de los diferentes signos políticos. De los cuales se va dando cuenta a través de los capítulos del libro, porque hay que hacer un reconocimiento también a los colaboradores que se tomaron el trabajo, la verdad, en la mayoría, en todos los capítulos,
significativamente en el capítulo de ustedes en Colombia, por ejemplo, de dar cuenta de los diferentes cambios políticos, periodos presidenciales, cambios constitucionales, etcétera, que ayudan a enmarcar justamente todos estos procesos de cambio urbano en los que el libro y territorial en los que el libro se focaliza, pero ciertamente se intenta dar cuenta de todo ese clima político, ¿no? Entonces, muchas gracias por el comentario. No sé, Maca, si hay algún Sí, otro colaborador. A Rodrigo. Rodrigo, antes de eso sí, yo creo que el coloquio fue muy útil para justamente enmarcar en estos procesos políticos, institucionales, incluso económicos de cada uno de los casos de estudio, el problema de estudio. Creo que ahí lo discutimos y efectivamente fue un resultado como bien enriquecedor. Rodrigo. Hola Macarena, hola a todos y a todas. A ver, lo único y lo más importante que puedo decir es gracias a Macarena, a Arturo y a todos y a todas que hemos estado trabajando. Me acuerdo de que he recibido un correo de Arturo, algo como el 29 de diciembre, una fecha, yo estaba de salida de viaje y me llamó la atención y me pregunté, a ver, ¿qué voy a hacer ahora con esta invitación? Así que, la verdad, en un primer momento he pensado, no puedo aceptarla, pero fue la mejor decisión. Hemos tenido un largo periodo de trabajo con un seminario que Macarena acaba de mencionarlo. Así que, y yo la verdad es que todavía no he podido leerlo, llegó hace un par de días. Llevo un par de semanas muy ajetreadas, estoy involucrado con el plan de gestión de la nueva, estamos en las elecciones para la nueva rectora de la Universidad de Brasilia y yo estoy involucrado con una de las propuestas, así que no he tenido tiempo todavía, pero he podido mirar la estructura general y lo que puedo decir es algo que para mí sigo teniendo en cuenta como algo muy importante y cada vez más pienso que es la única posibilidad cuando se piensa, cuando uno se propone a pensar lo que nosotros estamos llamando y seguimos llamando de América Latina, que es algo que hace muy poco tiempo que hemos podido estructurar una mirada que involucra los países hispanohablantes y Brasil. Seguíamos desde muchos años, sobre todo nosotros, los brasileños, que hablamos más con los franceses, con los italianos, con los ingleses, que con los de Latinoamérica hispanohablante. Así que me parece que este es un punto central que estructura una carretera historiográfica en la que Brasil y todos los países lo estamos pensando conjuntamente, obvio, desde sus particularidades, de sus perspectivas nacionales, porque ellas siguen existiendo y son importantes, pero para pensar una estructura general. Eso me parece que es lo más importante que hemos, de todo lo que hemos logrado como proyecto, como dijo Alejandra, en tiempos tan difíciles. Producir un libro, la dificultad económica para eso, institucionales, me parece que en este momento y de hace muchos años, Chile es un referente para nosotros, sobre todo el instituto donde está Macarena, de institución que hace una apuesta firme de financiación académica, personal, de publicación, que es algo actualmente es muy raro, es muy difícil. Y hablo desde una realidad brasileña que también es muy difícil. Entonces, lo único, como he dicho al empezar a hablar, lo único que puedo decir es agradecer a Macarena, agradecer a Arturo y a todos los colegas y colegas que estamos vinculados con el proyecto. Eso, gracias. Gracias, Rodrigo. Yo creo que lo que tú señalas sobre esta mirada de nuevo a la región, con Brasil, ¿cierto? Del Atlántico hacia el Pacífico, digamos, ¿cierto? Es también un interés, yo creo que bien patente del libro, desprendernos un poco de ciertos marcos teóricos y otras realidades, ¿cierto? Y buscar las propias. O sea, seguir avanzando nuestras propias conceptualizaciones, marcos y referentes.
Y eso creo que es bien importante a nivel historiográfico también. Nilce, Y sí, Nisa acaba de pedirme sí, para pedí la aceptarla. Ok, palabra. dale. Ahí va Nilce, gracias. Hola, Nilce. Hola, muy buenas tardes a todos, todas que están con nosotros. Yo no tengo nada más que acrecentar al que habló Rodrigo. Solamente me resta agradecer por todos los esfuerzos de Macarena y Arturo. Muchísimas gracias. Y además un agradecimiento especial al propio Rodrigo, que me invitó a escribir a cuatro manos este texto, que fue un desafío muy grande para mí, y creo tanto para Rodrigo también, para nosotros, pero lo logramos. No más que esto me ha hecho empezar en otras cosas, en vincular con otras reflexiones que ya venía haciendo desde el grupo de investigación que armamos acá en Brasil, el Cultura, Arquitectura y Ciudad en Latinoamérica, el CACAL, que en este momento hacemos un esfuerzo para lograr alcanzar quizás una red mayor en Latinoamérica. Para esta red contamos con ustedes, claro, para continuar para otros proyectos de todo más que podamos venir a hacer juntos. Entonces, es esto solamente. Muchísimas gracias. No tengo más que acrecentar a lo que, del punto de vista conceptual, habló Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias, Nils. Gracias, gracias a ti, Nilce, y a Rodrigo por los comentarios. Y yo quería resaltar un poco en la línea de lo que ya señaló Rodrigo, de esta constitución, de esta, vamos a decir, articulación de una visión propiamente latinoamericana, inclusiva, por supuesto, de Brasil. O sea, hacer un libro como esto sin Brasil, sin el caso de Brasil sería impensable, obviamente, ¿no? Y quizá por eso esa razón de Rodrigo de haber escrito a finales de diciembre, efectivamente, ese mensaje como para chequear que Brasil estaba incorporado. Pero quiero resaltar también que el capítulo de Brasil tiene además un valor añadido con respecto a una discusión propia sobre el desarrollismo, sobre el desenvolvimentismo al inicio. Y esto lo consideramos nosotros como editores muy valioso, porque más allá de lo que nosotros planteamos en la introducción, que finalmente está muy marcada por referencias, obviamente, en español, traducciones, etcétera, en el propio Brasil, como suele pasar en otros temas, hubo una discusión propia y una lógica propia de la discusión que está incorporada brevemente en el capítulo respectivo. Entonces tiene ese valor añadido, por no también desmerecer que tiene da un registro muy rico, muy prolijo, de todos los cambios históricos de larga duración, constitucionales, etcétera, un poco en la línea de lo que señalaba el profesor Montoya antes, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por haber aceptado. No es tarea fácil resumir en un capítulo todo vamos a decir, el caso, entre comillas, del Brasil, ¿no? Que fue un dinamo en todo este periodo. En fin. Un comentario, sí, yo que compartí un poquito el mismo susto inicial de Rodrigo, y también quiero, sobre todo, agradecer, ¿no? Agradecer la llegada del objeto del libro, porque realmente muy, muy lindo tener el objeto material acá con uno, ¿no? Pero también no olvidarme del proceso, ¿no? El coloquio intermedio, que fue sin duda muy relevante para la elaboración de este producto final. También el proceso de elaboración del texto escrito, ¿no? Me acuerdo recibir las observaciones muy meticulosas de Arturo, que agradezco mucho porque digamos, han permitido mejorar la calidad sin duda del trabajo. Para mí fue muy formativo también todo este proceso, y entonces agradezco mucho a Arturo y a Macarena todo haber llevado adelante esto y haber llevado también adelante esta presentación que fue esforzadamente resumida, pero a la vez muy clara, ¿no? No quería quedarme solamente con un comentario sobre lo que decía Gerardo Martínez.
Me pareció muy interesante esta idea de las voces que se repiten a lo largo del libro, ¿no? Esta cuestión de que, visto ahora, ¿no? Había un continente que de alguna manera estaba hablando con distintos idiomas, incluso con distintos dialectos, pero donde muchas voces se repetían, ¿no? Me parece que es bien interesante esta idea de los distintos gobiernos, incluso con distintas ideologías, incluso en los mismos países, sucesivos posicionamientos ideológicos distintos que todos atienden a las políticas de planificación, por supuesto, liderados por las instituciones que sabemos, ¿no? CEPAL, el Programa de Alianza para el Progreso, en fin. Y cómo también la academia, incorporándose a este proceso, de alguna manera habla de esas voces que parecen resonar a lo largo de toda Latinoamérica, en condiciones en las que de alguna manera replican algunos procesos, en particular para el caso de Uruguay, un país, todos saben, muy pequeñito, con sus singularidades propias de esto, ¿no? De su pequeño tamaño, que lo hace todo muy cercano, pero que también lo hace todo de una escala ciertamente reducida al lado de otras gigantescas transformaciones de otros países. Pero bueno, en fin, me quería quedar un poco con ese concepto que me pareció muy ilustrativo de lo que uno va descubriendo cuando lee esta sucesión de capítulos, digamos, que hacen énfasis en cada país. Y bueno, nada, agradecer también la invitación a esta presentación y bueno, todo el proceso, ¿no? Gracias a ti, Lucio. Gracias a ti. Efectivamente, fue. Hay algo que quiero resaltar con respecto a lo que señala Lucio, de los comentarios, a los textos, etcétera. Para nosotros como editores fue sumamente formativo también. Es muy, o sea, son lecciones que uno va tomando de los textos, en el capítulo de Uruguay en particular, o sea, toda esta síntesis que tú haces de los cambios desde el finales del 19, la emergencia del estado de bienestar tan temprano a nivel mundial, diría yo, en Uruguay, o sea, todas estas medidas sociales, en la administración de Batlle Ordóñez, o sea, es un proceso riquísimo que, a pesar de la escala del país, como todos sabemos, ha sido muy significativo en toda esa articulación del estado planificador, y el estado de bienestar en general. No quiero dejar de hacer notar, si no me equivoco, que tú estás sobre, al fondo hay una reproducción del calculador del desarrollo, ¿no? Entonces, que es una imagen emblemática del periodo. Entonces, y efectivamente, Uruguay tiene también este valor de haber como preconizado estos giros disciplinarios en los enfoques del urbanismo estetizante, como tú lo llamas, hacia un urbanismo más tecnicista, etcétera. Pero gracias a ti por haber aceptado la invitación, y de verdad que la corrección de los capítulos, como debe ser en un libro, es una labor muy formativa. Es muy, muy absorbente, pero es muy formativa. Gracias. Bueno. ¿Alguien más quisiera pedir la palabra Sí. o hacer algún comentario? Si no, lo dejamos también para la audiencia, Maca. Por eso, yo digo Ah, para abrirlo ya. ya a la audiencia, si ningún otro colaborador o colaboradora quiere agregar algo más, obviamente damos la palabra a los asistentes. Bueno. Si no, pues ya estamos más o menos sobre la hora, Macarena, ¿no? Sí. No, yo creo, quiero un poco destacar lo que aquí se ha dicho. Creo que este último ejercicio con el libro, ya viene la lectura individual, una y otra vez, ¿cierto? Con distintas miradas que tengamos. Pero este último intercambio entre todos los colaboradores, ¿cierto? Y un poco también repasar este proceso. Y a raíz también de lo que decías tú, Arturo, lo formativo que fue la lectura de cada uno de los capítulos, las revisiones, también destacar la receptividad de cada uno de los autores y cómo nos pudimos ir Sí. alineando con las preguntas de investigación que nos planteamos. Cada capítulo, y lo quiero destacar acá porque yo creo que Gerardo de alguna manera lo puso en su lectura conjunto, tenía unas ciertas consideraciones que la idea era que cada uno tomara con los distintos énfasis de cada país. Entonces, no, yo quería como destacar un poco que esta es como una última posibilidad de lectura. Yo creo que pueden aparecer muchas cosas y proyecciones
de este texto y que creemos que puede abrir, ¿cierto? Nuevos trabajos, etcétera, y ojalá dar ese marco que decíamos al principio para también estudiantes de pre y posgrado que puedan consultarlo y relevar esta escala latinoamericana. Así que, nada, bueno, agradecer también a todos los interesados y interesadas que están aquí hoy día. Ha sido un número significativo de personas que nos acompañaron en el lanzamiento del libro. Habíamos hecho un pre-lanzamiento, pero cuando estaba en imprenta el libro, que nos invitaron en la Universidad de Concepción hace unos meses atrás, pero claro, lo tuvimos que presentar digitalmente. Entonces, claro, nos honra mucho poder hacer esto hoy día. El libro está recién en papel, hace muy poquito. Y como les decía hace un momento, en el chat quedó también el link para poder adquirirlo. Va a quedar de todos modos en la página del instituto y en nuestras redes sociales, ¿cierto? Ese acceso para poder adquirir el libro quienes quieran tener en versión física, digamos. Macarena, Volvemos a perdona. agradecer. ¿Sí, Rodrigo? ¿Podría añadir de nuevo el link? Porque yo que acabo de acceder al encuentro no lo tengo. Está en el chat. No, estoy, pero me parece que como he accedido hace poco tiempo, Ah, ya, no lo veo. lo vamos a, Ah, perfecto. ahí lo Y volvieron se a ver. puede difundirlo, ¿verdad? Sí, por Claro. supuesto. Y en la Perfecto, asociación dale. también lo podríamos volver a difundir, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bien, yo creo que si no hay palabras pedidas, vuelvo a agradecer a Gerardo. Bueno, a nombre de todo el equipo, por supuesto, por tu profunda lectura, Gerardo, muchísimas gracias por la dedicación, por ser el primer lector de este material y por las miradas que diste, los énfasis que pusiste. Así que muy, muy agradecido y un honor haberte tenido como comentarista de nuestro libro. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Celebro esta aparición. Celebro a los autores. Me disculpo con Olga Lucía Zapata cuando hablé del capítulo de Colombia. Sabía que me estaba faltando. O sea, hice alusión solamente a un autor. Felicidades a todos los autores. Celebro esta inclusión latinoamericana de la que han hablado. Y ojalá, insisto en esta lectura, que ojalá que este libro llegue a los geógrafos, a los economistas, que no se quede solamente en el ámbito de los historiadores, los urbanistas, sino que vaya mucho más allá, porque creo que es un libro que nos interesa a los politólogos, desde luego, a muchas disculpas. Entonces, pues, otra vez y gracias. Gerardo. Sí, un buen punto, Bueno, sí, señor. muchas gracias a todos y a todas. Nos Igual. encontraremos pronto. Esperamos en otra oportunidad y gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias, hasta Chao, chao. luego. Gracias, que estén Gracias. bien. Salud.